Ruz era la força desbocada. És un jugador que venia cedit pel València i que tenia un físic, unes cames, jo recordo, increïbles. Sempre parlava una mica de que havia de millorar a nivell tècnic, perquè era el que més li costava, però jo crec que el míster li tenia una confiança tremenda. Jo crec que va ser dels jugadors que més va jugar i va tindre un rendiment, diria, excel·lent, no? I potser no és dels jugadors que tens més en ment, però va ser una de les aportacions d'aquesta temporada, en aquests encerts que comentava que s'han de tenir a l'hora de fitxar. Va ser un perfil de jugador molt més jove, d'empenta, de força física, d'il·lusió, que va complementar molt bé en la resta. En la tercera jornada entré ya a jugar y me sentí bastante importante porque jugué casi toda la temporada, si no fue por sanción. Y era un chiquillo recién llegado, con 19 años. Había jugado en el primer equipo, pero como canterano, y imagínate, primera temporada salir fuera de casa y salir como salió esa temporada fue impresionante. La guardo como para mí, creo que fue la mejor temporada de mi vida. Me acuerdo salir de Valencia y en la rueda de prensa de salir del Valencia dije que íbamos a pelear por el ascenso. Claro, un niño de 19 años le ponen un micro delante y lo primero que se me ocurrió fue decir eso. Debía ser el único que lo pensaba. Cuando llegué al club me dijeron, pero ¿qué has dicho? Estás loco, tal. Y bueno, mira, al final, un visionario. Fue un año de muchas risas, de pasarlo increíble. Es verdad que yo venía de un vestuario del primer equipo del Valencia, de pesos pesados, de yo callado, simplemente de sí, sí, sí. Me acuerdo a Ayala, que por ejemplo en los rondos, cuando yo fallaba entraba, pero cuando fallaba Ayala yo entraba directamente sin tener que registrar. Qué bullo, ¿no? Entonces, luego pasé allí y al principio yo estaba un poco cohibido, pero vi cómo era distendido el vestuario y era todo el día risas, todo el día, o sea, me pareció espectacular. ¿Y tú cuando tienes la sensación un poco de que podemos ir en serio? Es decir, ¿cuándo piensas, puede ser que esta sea la temporada? No sé, ¿tienes ese momento en el recuerdo de decir, oye, a ver si va a ser verdad, ¿no? Que este equipo va a subir a Primera División? No sé qué jornada fue, pero un Lleida Nastic. Sí. Fue la jornada 33. Ganamos... La jornada 33. 33, pues imagínate si quedan jornadas ahí. Y llenamos el estadio de rojo. O sea, es que además hace poco lo vi, porque alguien lo puso, mi padre me lo mandó por Facebook o algo así, y veías la grada toda roja. Habían más rojos que azules. Y yo creo que ese partido, cuando ganamos, fue, no sé, esa sensación de decir, ¡buah! Hemos ganado, vamos para adelante, seguro. Seguro. Porque ellos eran un equipo, yo recuerdo que nos lo hicieron pasar mal. Tiraron dos o tres al larguero. Y lo pasamos mal. Y ese partido yo creo que fue para mí ese momento clave de decir, con esta afición, cómo nos está arropando como tal. Y luego solo tienes que ver la plaza del Ayuntamiento. Esa foto es tan mítica, de noche, con las galas rojas, ese pasillito estrecho por donde pasamos todos, que nos tocaban. La vuelta a Tarragona, ¿cómo la viviste? Cuando viste toda esa gente. A mí me sorprendió realmente el día de la Rúa, cuando volvimos a casa. Sabías que iba a haber una movilización, pero yo no pensaba en ningún momento que hubiese tal cantidad de gente y lo que decías tú, cómo vivimos la entrada a la Plaza Lafont, el Ayuntamiento, pero no ya por la Rambla ya, es decir, ya fue algo extraordinario, ¿no? Se me está pasa todo lo mismo, ¿eh? Se me está poniendo como si lo estuviera reviviendo y es que no te lo esperas ni de coña. Es imposible ver toda esa gente en la Rambla. Me acuerdo pasar por Santa Tecla y enfermeras, médicos, tal, todos metidos en los balcones. Era como que la ciudad había dado, no sé, un vuelco total de estar en segunda B, tal, a llegar a primera, y todo el mundo se volvió loco. Y luego sí que recuerdo el pasillo de la Plaza Lafont, que claro, tú ibas ahí a cenar, a tomar algo, tal, y luego verlo así como estaba, y luego subir arriba, y eso. Ese día fue, vamos, mágico, mágico.